Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, desde México, eres el primerito en estar en la charla, ¿me escuchas bien? Hola, Norbonanza, me extrañaba no verte por aquí. Vamos a esperar unos minutitos a ver si los chiquillos se despiertan y comienzan a aparecer. Parece que el verano por Europa tiene a todo el mundo descansando. Yo aquí estoy con mucho frío. Mucho por no decir demasiado. ¿Cómo está todo por Europa, Nor? Ah, gracias, me alegro porque a veces tengo problema con el audio y es un problema constante. Así que me alegro que se escuche todo bien. Déjame ir bajando la música. Bueno, Nora, aquí desde Santiago de Chile con... ¡Qué bueno! Con la lucha constante de ver cómo se tratan de tergiversar los bailes cubanos, los que se dedican a dar clases de baile, sobre todo de nuestros ritmos, siempre intentando tergiversar, no sé si para tratar de pasar a la historia como innovadores de la música cubana. Ah, chévere. Bueno, aquí ayer jugó Chile con Brasil y dejaron a Chile fuera de la Copa. Así que la ciudad está apagada total, no hay escándalo. Y si le unes a eso que estamos de cuarentena, o sea, te puedes mover durante el día con un pase específico que hay. Puedes ir a trabajar y todo, pero no se pueden hacer festejos. O sea, no se deben, porque la gente hace lo que quiere. Pero bueno, esa es así la historia. Oye, son las 10 y 8. Vamos a esperar 2 minutitos más y comenzamos, si son ustedes, con ustedes. Porque yo siempre digo que hay que respetar el horario de las demás personas. Así que, así estamos. Ay, caramba. Bueno. Le pongo un fondo musical, más o menos, para que vayan escuchando el ritmo. Yo sé que ustedes lo conocen. Este es un Mozambique de los años 60. Arrímate para acá al ritmo Mozambique. A ver quién se conectó. Y saludos, Lili. Ya vamos a comenzar en breve.
Vamos a comenzar en breve para respetar el horario. Hola Gaby, un saludo hasta el Perú. Aquí terminamos el video, vamos a comenzar. Baila Caracoles. María Caracoles. Hola Gaby, muchísimas gracias. Bien. Bueno chiquillos, buenos días. Vamos a comenzar con esta legión de amantes de la cultura cubana que siempre están presentes y puntuales. Oh Lili, qué lindo. Un saludo desde Cabo San Lucas en México. Tengo muchos deseos de irme a México a vivir. Vamos a ver qué pasa. Hola Blanquita. Un gusto verte por acá. Un gusto. Blanca, ¿cómo estás, mi vida? Me tenías abandonada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Saludo para mi gente de México bonito. México bonito y querido. Entonces tenemos México, España y Perú. Mis chiquillas, estoy colocando mi teléfono que se pone de medio lado. ¡Ay! Bueno, a ver dónde lo coloco, que no se vaya. Ay. Se me quiere ir para adelante. Tengo que calzar. Bueno, comenzamos. El tema a tratar hoy, o uno de los temas de la cultura cubana que vamos a tratar hoy, es el ritmo mozambique. Me veo virada, pero bueno. Chiquillo, todas estas cosas me pasan a mí por no tener un trípode y por no ir a comprarlo. Y entonces se va moviendo y se va bajando. Ay. Esperemos que ahí se vea mejor. Bueno, como estaba diciendo, el tema que vamos a tratar hoy es el ritmo mozambique, uno de los bailes populares cubanos. Es un ritmo que surgió en Cuba. Su creador se llama Pello, o sea, más conocido como Pello el Afrocán, pero su nombre en realidad es Pedro Izquierdo Padrón. Padrón nace en la ciudad de La Habana el 7 de enero de 1933. Ya en esta época en Cuba había un fuerte, comenzaba a darse el movimiento sonero. Recuerden que el son llegó a La Habana aproximadamente para los años 30, o sea que había ya una base de grandes músicos. Estaba el son, estaba el danzón, estaba el cha-cha-cha como ritmos cubanos. Y de pronto surge este músico cubano con deseos de hacer nuevas cosas y se dedica a estudiar. No estudiar porque él no tuvo una formación profesional de escuela, pero era un gran conocedor de los ritmos. Tan es así que para el año, cuando él tenía aproximadamente unos 12 años, él se presentó por primera vez a actuar en el Teatro Martí de La Habana con sus hermanos. La trayectoria musical de él fue bastante... Ah, buenos días, Sonero del Sur. Los voy saludando según van llegando. ¿Ya?
Nuestro querido Pello, él se crió en un barrio que todo el mundo, o sea, todo el que ama la cultura cubana y tiene referencia del barrio de Jesús María, sabe que en ese barrio vivieron los mejores rumberos de Cuba surgieron de esa zona, el barrio de Jesús María en La Habana. El Pello era nieto de emigrantes africanos y de ahí que él heredara una fuerte cultura africana. O sea, los tambores ya le venían desde muy pequeño. Su abuelo, sus ancestros eran africanos, como les había dicho anteriormente. Y esto le fue creando como una cierta inquietud e interés hacia los tambores. De ahí que cuando ya él comienza para los años 60 a hacer la creación de su ritmo, al principio con una agrupación que no tuvo gran trascendencia, pero sí ya comenzó a dar sus primeros pasos en la música, ya él lo dedicaba fuertemente a lo que es el ritmo percutivo. Él se preocupó mucho por darle el valor que siempre prácticamente se le ha negado a los tamboreros. Todos sabemos que en una orquesta los tambores siempre se colocan en la parte de atrás. O sea, lo que está a primera vista es el músico, el solista, su acompañante y los tambores y la percusión siempre va atrás. A Pello Lafrocán le llamaba mucho eso la atención y él decía que si los músicos de la percusión tenían tanto valor y tanta importancia como cualquier otro músico, ya sea la guitarra o el cantante, y que por lo tanto había que darle el lugar que se merecía. Y que él notaba que cuando hacían eventos que participaba con su agrupación, a los tamboreros era quien se les pagaba más. De ahí que él hizo todo una reestructuración, y ese es uno de los aportes fundamentales que tiene el Pello. Cuando él crea su orquesta, él colocó a todos los percusionistas en la parte de adelante. Después yo lo voy a ir explicando bien todos estos detalles para que ustedes tengan en cuenta. Es importante que se conozca, y yo siempre hago énfasis en estas cosas para cuando uno vaya a hablar tenga un poco de base. Yo le hablo un poco con mucha afirmación porque tengo la dicha de ser amiga de Pellito de Afrocán, el nieto de Pello. Ojalá ya se conectara, yo le dejé un recado, no sé si lo habrá visto. Actualmente vive en México y él mantiene la línea, o sea, perpetúa el trabajo que hizo su abuelo. Por supuesto que con la nueva visión de los nuevos adelantos, de la nueva época que le ha tocado vivir, que no es la misma del abuelo, pero sí manteniendo lo original, que es lo que yo siempre digo. Si yo voy a partir de hacer una creación a partir de un ritmo autóctono, yo tengo que tener en cuenta cómo surge, dónde, quién lo crea y cómo es el ritmo. Y de ahí hago una creación, ¿entienden? En cuanto a lo musical, yo lo hallo comparado con el baile, que se puede ver más la diferencia. ¿Qué pasa cuando tú lo llevas al baile? Que mucha gente, muchos, no vamos a decir gente, muchos de nosotros, porque yo también formo parte de lo que es el baile, de que nos tomamos ciertas libertades y hacemos creaciones que no corresponden. Entonces, esto era para aclararle y para que supieran que Pello Lafrocán pertenecía a una sociedad secreta, Bacuá, y nunca se negó a pertenecer a ella. ¿Por qué digo esto? Porque en esta época, en la época en que Pello Lafrocán comienza en el despertar de estos nuevos ritmos, la gente en Cuba tenía mucho miedo en cuanto a lo que eran las religiones, ya sea lo afro-cubano, ya sean las sociedades secretas, los abacuá, los ñáñigos. Y entonces la gente veía a todos estos integrantes, estas sectas religiosas,
como gente marginales, como gente que no tenían derecho a tener un lugar en la sociedad. Entonces, Pello se comenta, eso yo no lo puedo decir, pero ojalá y Pedrito se conecte para que lo diga, que mucha gente tenía cierto recelo en que él estuviera en agrupaciones. Yo pienso que quizás por eso, una de las cosas por las que más él se inclinó a tener su agrupación, fue precisamente por eso, para demostrar que tanto los hombres de esa época que pertenecían a estas religiones eran personas tan decentes como los blancos y mulatos de la época. El Pello comienza ya a hacer sus presentaciones artísticas aproximadamente para los años 60, pero no es hasta el año 1963 que él se decide poner a prueba en vivo y en directo con el público el ritmo africano, el ritmo mozambique, perdón, el ritmo mozambique de Pello el Africano. Y este ritmo ya traía elementos de toques de yesá con influencia de un poquito de comparsas, tenía mucha influencia también, mucha influencia del son, de la rumba. Recuerden que, como le dije, él surgió en un barrio netamente de rumberos. Les voy a decir cómo se llamaba el nombre de la música que él tocó, porque eso quiero ser certera. En el 63 él aparece por primera vez como Pello el Afrocán tocando el ritmo Mozambique. Eso fue en el año 63 en un programa de la televisión que se llamaba Casino Alegría. Ese Casino Alegría era un programa donde había todo tipo de manifestaciones artísticas, cómicos, músicos, bailadores, cuentistas, repentistas, y era dirigido por una gran locutora que tuvo Cuba. Yo la conocí por televisión y creo que dejó un estándar muy alto en cuanto a la locución, que se llamaba Consuelito Vidal. Y este ritmo que él tocó por primera vez, deja ver si lo tengo puesto por acá, se llamaba Mozambique número 1. Todo el mundo piensa que el María Caracoles fue el primer Mozambique que él escribió, pero no, Pello el Afrocán, el primer ritmo Mozambique que él creó y lo estrenó en el año 63 en el programa televisivo, fue el Mozambique número 1. Yo después lo voy a dejar en la página de nuestro grupo para que ustedes puedan ver. Recuérdense que en Cuba tenemos la suerte y la dicha de que paralelamente de la música aparecen los bailes. En este caso, el Pello tuvo la gran dicha de él mismo crear el baile del Mozambique. Así que podrán imaginarse la doble importancia que tiene este ritmo. Él, para ser más llamativo su propuesta y viendo la situación que había en Cuba, que veníamos de una colonia, teníamos negros esclavos, había diferentes razas, chinos, franceses, ingleses, él tuvo la osadía, la segunda osadía. La primera fue poner los músicos delante. Otra de sus osadías, otro de sus méritos que yo le considero y me imagino que muchos en Cuba lo consideran así, es delante de los tumbadores, que era su grupo era casi una orquesta percutiva, que era lo que él le daba mayor fuerza, él llevó cinco bailarinas. Y estas cinco bailarinas lo hizo, como decimos en Cuba, con su sal y pimienta. Él la dedicó a las diferentes razas. Tenía una bailarina china, tenía una bailarina africana, o sea, de piel negra, tenía una bailarina mulata, tenía una bailarina blanca y tenía una bailarina rubia. O sea, bailarina no, bailadoras, porque ellas surgieron también del pueblo. Y entonces, ¿qué hacía el Pello? Cuando comenzaba la agrupación a tocar,
él salía con sus bailarinas y las bailarinas iban evolucionando sus danzas acorde a la presentación que iba teniendo Pello. Entonces esto llamó mucho la atención y se fue como un boom publicitario. Además, era la primera vez que se hacía esto en Cuba, de que una agrupación tuviera tantas bailarinas y que saliera en escena. Y también otro de los méritos es que en esa época cada muchacha iba peinada acorde, o sea, su forma de que se, ellas se maquillaban y se pintaban era de acorde a su raza que ellos como que demostraban. La china tenía su pelo recogido, la blanca con su moño alto, la mulata con su espendrón. Entonces era una cosa maravillosa de ver. Otra cosa que también fue muy importante y que también le dio mérito al Pello, él también le dio una fuerte influencia a la utilización de los trombones. O sea, la orquesta del Pello era percusión, trombón y bailarines. Eso era lo más fuerte. Si usted ve una agrupación de Pello, usted va a notar que era una orquesta prácticamente pura percusión. Entonces, cuando usted escucha el ritmo Mozambique, es un ritmo muy contagiante que te da enseguida deseos de bailar. El baile del Pello, que hizo el Pello el Afrukan, que es el ritmo Mozambique, no fue nunca un baile complicado, precisamente porque surge del pueblo. Y él lo hizo para el pueblo, para que la gente lo pudiera bailar, para que la gente pudiera divertirse y no fuera complicado a la hora de hacer las ejecuciones. Entonces los movimientos son muy pegaditos a la tierra, las posiciones de las manos son muy naturales, una vez la mano va hacia arriba, una vez va hacia abajo, y si bailas de pareja, cuando el hombre pone la mano hacia abajo, la mujer la pone hacia arriba. Entonces es un juego de mano, mucha relación de pareja. Siempre el cubano cuando ha bailado ha tenido esa química de bailar mirándose a los ojos. Cualquier cosa pregunten, recuerden que a mí me gusta que me pregunten para no estar hablando yo solita. Otro momento importante para que el Mozambique tuviera un despegue o pegara tanto en lo que es la cultura cubana popular, es que él tuvo la genial idea de llevar el Mozambique a la escalinata de lo que hoy se llama la Universidad Alma Mater de Cuba. Ustedes se imaginan, yo me imagino y me da así como picazón por haber estado allí. Él llevó su ritmo Mozambique, lo llevó a la escalinata de la Universidad de La Habana, año aproximadamente 60, 65. Hola Pascuales, muy buenos días o buenas tardes para ustedes. Entonces, a él tuvo la genial idea de llevar su Mozambique a la escalinata. ¿Por qué? Existía una comparsa que se llamaba la comparsa universitaria. Y como él había estrenado en el 63, en este programa televisivo, que llegaba a todas las casas, porque toda la gente en esa época siempre veía ese programa, pues aquello fue una explosión de alegría. Imagínense, en plena calle, la gente bailando. Pello se encaramó en aquella escalinata. Los que no han estado en Cuba, la universidad, Alma Mater, tiene una escalinata grandísima y entonces él se colocó en la parte de arriba y comenzó a bajar con sus tambores, imagínense, tambores cruzados, las bailarinas adelante y él también, y bajaron directamente a los carnavales. Entonces, por eso mucha gente piensa que Pello Afrokan hizo ese ritmo basado en los carnavales. No, él lo creó antes, pero tuvo cierta influencia. Recuérdense que cuando ya Pello nace, ya habían muchos ritmos originarios de Cuba que ya estaban en boom en esa época. Entonces, a partir de ahí, pues se hace mucho más famoso todavía el ritmo Mozambique
comienza a aparecer constantemente en programas televisivos y de esta manera comienza el interés de muchos artistas extranjeros por este nuevo ritmo que había creado Pello. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Bueno, es importante también decir que el ritmo Mozambique vino a llenar un cierto vacío de la ausencia de muchos músicos y de muchas agrupaciones musicales. Recuérdense que en el año 59 triunfa la revolución y muchos de los artistas cubanos, grandes artistas, emigran, muchos para Estados Unidos, otros para México, algunos fueron a Puerto Rico, y había un cierto vacío musical y la gente como, yo diría, yo creo que podríamos decir que la gente como que no entendía lo que pasaba, imaginen salirse, no sé, la Celia Cruz, la Sonora Matancera, otros grupos que ya se habían ido, otros artistas famosos, el Chano Pozo, toda esa gente, entonces existe un cierto vacío y justamente aparece este ritmo contagiante y hace que tenga mayor pegada en Cuba. También, hola maestro Hidalberto, ya estaba triste, pensé que no iba a venir. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta con Pello es que me sé. Hola, mi niño, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Aquí comencé con los chiquillos que ya estaban, pero nada, todo bien. Feliz de que usted esté aquí con nosotros. Qué bien. Otra de las cosas importantes que yo quería decirles es que a raíz del triunfo de la revolución que comienzan a crearse las escuelas, donde ya las escuelas, no se diría escuela de arte, sino las primeras escuelas para músicos y bailadores en Cuba, en el 61 se crea, perdón, se crea una escuela de música en Cuanacán. Esa es una zona también donde es un barrio donde se creó una escuela que hasta hoy funciona y se le llama Cubanacán, solo que tiene otro nombre. Y en esa época se le pide a Pello para que él sea jefe de cátedra de esta escuela. Y él allí se dedica a enseñar lo que era la percusión. Y eso fue aproximadamente para el año 61. Y esa escuela con los años, unos años después, comenzó a llamarse la ENIA. O sea, está Elisa, que es lo que le llaman hoy, que es lo que diferencia los que no es una carrera técnica porque el arte en Cuba no se hace por técnico profesional, sino como un nivel medio, está el elemental, el medio y el superior. Y el medio venía siendo como la escuela de la ENIA, Escuela Nacional de Instructores de Arte, o sea, que tienen menos años de estudios, y si después tú quieres seguir superándote, después estudiarías lo que hoy se llama el ISA, que es el Instituto Superior de Arte. Pero en aquella época, años 61 aproximadamente, es que el Pello toma la batuta de atender la parte de la parte percutida como profesor de esa institución. También se dice que el Pello, se dice no, existe porque hay mucho material informativo donde Pello era un solista instrumentista del Cabaret Tropicana y el espectáculo donde él en aquella época fue muy virtuoso se llamaba Senseribó. Senseribó. Toda esta información que yo estoy dando, o si ustedes quieren ver una mayor información ya así como musicóloga, porque recuerde que yo no soy musicóloga, yo hablo así como le estoy hablando a ustedes, muy natural, no soy muy de buscar palabras entre buscadas. Toda esa información usted la puede encontrar en YouTube, en el canal de Pellito de la Flocan, el nieto, o lo puede buscar en un grupo que tiene en Facebook que se llama así, Pello de la Flocan, Ritmo Mozambique,
Y ahí está toda la información. Su nieto se ha dedicado porque por suerte digo por qué, porque Pello el Afrocán, el bárbaro del Mozambique, él llevaba para donde quiera que iba a su nieto. ¿Por qué? Porque él no tuvo hijo varón. Y entonces él a donde quiera llevaba a su nieto con el fin y con la visión de que cuando él no estuviera, el ritmo se mantuviera hasta nuestros días. Y entonces Pellito estuvo todo el tiempo al lado de su abuelo, por eso él habla con propiedad, él le puede dar datos, le puede dar fechas, que yo sinceramente yo les estoy repitiendo porque yo no domino esas fechas, pero hay material informativo y cualquier cosa usted le escribe y Pellito le va a responder. Yo voy a tratar para el día 6, que es el día que se eligió para hacer honrar y homenajear al ritmo Mozambique. ¿Por qué 6 de julio? Porque es el 6 de julio donde él en el año 63 se estrena por primera vez y se da a conocer el ritmo Mozambique como tal. Ritmo Mozambique 6 de julio. Por eso es que los amantes de la cultura cubana hemos elegido para los distintos ritmos una fecha, ya bien sea por el aniversario de la persona que lo creó o por el aniversario en que salió, en que ya sale a la luz como ritmo. Recuerden que generalmente uno no da muchos datos de fechas específicas porque esas personas ya no están con nosotros, como para decir, no, mira, no fue en esta fecha, fue en esta, o algún familiar directo que nos pueda dar esa vivencia. Pero en este caso, Pellito está, Pello existe. Y él es el encargado de mantener esta tradición familiar. Y como le dije, él está en México y cualquier cosa usted pueden contar con él. Yo voy a tratar para el día 6 de julio, creo que cae un miércoles, hacer un conversatorio con Pellito y ahí ustedes también, si tienen algo en específico para preguntar, pues le pueden preguntar a él. Voy a hacer todo lo posible. Recuerden que con esta situación de los encierros y de las miles limitantes, el tiempo de las personas está más que limitado, entonces ojalá y él tenga la disponibilidad para atendernos. Yo creo que sí, que él con mucho gusto lo va a hacer. Chiquillos, preguntas. Déjenme subir, nadie me ha preguntado nada. ¿Me están escuchando? Alguien que me diga si me escuchan. No vaya a ser que esté aquí hablando y nadie me responde. O ya dominan el género o no me quieren preguntar. Nor Bonanza, siempre usted tiene preguntas, siempre usted tiene algo para decirnos o algo para reflexionar. Bueno, ahora vamos a hablar del baile. El baile del Mozambique. Oh, está Diana. Diana. Bueno, se está incorporando Diana, ella no es de hablar, no le gusta hablar, pero Diana es una de las más fanáticas. ¿Cómo considero la continuidad? Y ahora te contesto, Sonero. Diana es una de las promotoras cubanas que más se empeña y se esfuerza en que las tradiciones de nuestros bailes cubanos estén en plena efervescencia, una fiel defensora. Gracias a ella logramos que el son se pudiera, pudiéramos en Cuba conseguir que se le reconociera un día el son. Gracias a Diana, eso hay que decirlo. A ella no le gusta, pero yo soy de reconocer cuando se tiene que reconocer. Si el son cubano, voy a hacer un paréntesis, si el son cubano hoy goza de un día reconocido en Cuba, se le debe a Diana Hernández, que radica en Madrid. A Diana por toda la información que tiene, por todo el legado que ha dejado, y gracias a ella, la insistencia de otros que colaboramos con ellos y de algunas personas en Cuba, hoy el son cubano goza de un día que es el 8 de mayo. Gracias, gracias Diana. Diana Hernández,
Y todas las páginas de Cuba se los hago llegar siempre al grupo para que revisen. O sea que no va a ser por falta de información. Ahí tienen todos los grupos, tienen la tabla de todos los ritmos cubanos, tienen fechas, tienen videos, tienen películas. Impresionante. Sí, maestro, comencé diciendo eso y el maestro Alberto dice que no sabe si yo mencioné que la base de este ritmo fue la yesá, la rumba y la conga. Claro. Eso lo expliqué cuando comencé y también dije que el maestro Pello pertenecía a una sociedad bakua secreta y que en esa época mucha gente le tenía miedo a estos percusionistas porque asociaban que todo negro, percusionista y de alguna religión eran delincuentes, que eran asesinos y eran gente que los tenían menospreciado. No digo en el caso de Pello, pero esa era la mentalidad de esa época y que cuando surge el ritmo Mozambique ya habían otros ritmos cubanos como el danzón, danzonete, cha-cha-cha, el mambo, por sobre todo la rumba, y que esto fue una mezcla de estos diferentes ritmos y él le puso un sello muy especial. Eso lo expliqué, maestro. De todas formas, muchísimas gracias. Por aquí vamos a echar para atrás. Me había preguntado Soneros del Sur, ¿cómo considera la continuidad del ritmo? Mira, mi opinión particular. Había explicado anteriormente que uno de los que mantiene este ritmo de ritmo Mozambique, por supuesto, con nuevos arreglos, con nuevos aportes, es su nieto, porque su nieto toca el ritmo Mozambique, pero con otros elementos nuevos de lo que es la música cubana y otras. Ustedes saben que siempre la cultura está permeada de elementos exteriores que tratan de penetrar a la cultura cubana. Le corresponde a los músicos dejarla entrar o mantener la raya, mirar, escuchar y ver si es interesante hacer esta nueva propuesta. Desde mi punto de vista, yo, Miriam Rodríguez Lambert, y siempre asumo las cosas que digo. Hoy por hoy, al menos en Cuba, ya la gente, o sea, los músicos, o tú vas a algún centro musical, no vas a escuchar un Mozambique. O sea, como que tú digas, no, hay una orquesta tocando Mozambique. Pueda que de una manera muy aislada lo hagan. A ver. Dice el maestro Hidalberto, para que todos sepan, nosotros los miembros de la secta Bakua vivimos orgullosos de haber sido importantes elementos sociales que aportaron y transformamos muchas expresiones en Cuba. Santa palabra, maestro. La mayoría de los géneros cubanos, sin temor a equivocarme, porque recuerden que una de las culturas, una de las influencias culturales que dieron origen a lo que es hoy la identidad y a la nacionalidad cubana, es la herencia africana. No se puede hablar de Cuba si no se habla de la herencia africana de nuestros hermanos que llegaron como esclavos, que muchos los mataron, a muchos los extenuaron y los llegaron a dejar morir por los trabajos tan cansados a que eran expuestos. Y los que lograron sobrevivir a pesar de todos los problemas y las vicisitudes que estaban pasando, ellos mantenían intactas sus creencias y buscaban la forma de perpetuarlas, ya bien sea escondido o en la hora de descanso o en un tiempo que tenían para intercambiar o cuando se iban a dormir, realizaban sus ritos, sus religiones en secreto para que no se perdiera. Y gracias a ellos, nosotros hoy gozamos de una identidad cultural. Por eso siempre soy una fiel defensora, porque hay que mantener el legado de todas aquellas personas que contribuyeron a que Cuba sea hoy una enorme potencia cultural, tanto en la música, en el baile y en las demás manifestaciones artísticas. Gracias a estas sociedades, gracias a estos negros que llegaron, gracias a los africanos, gracias a los etíopes que llegaron, gracias a los árabes, a los chinos, a los franceses, a los españoles. Nosotros tenemos una mezcla de todo,
pero una de las raíces fundamentales, la raíz africana. Y no podemos separar lo percutivo y la influencia española de las raíces cubanas. Rumba son los papás de los ritmos que influenciaron de una manera u otra en esta cultura. Gracias, maestro. Y de Alberto. Recuerden que el maestro de Alberto pertenece a los Abacuá. Yo en eso no me meto porque son cosas muy sagradas que solamente están autorizados a hablar ellos. Yo solamente digo por arribita porque yo respeto. No podemos mezclar popular con religioso y no debemos decir cosas que no sabemos. Yo hasta donde digo es. Lo demás se le pueden preguntar al maestro. Y bueno, soneros del sur, volviendo al tema, y de Alberto, el maestro de Alberto, si usted quiere decir algo, yo pienso, soy de la opinión, que se debe de retomar. O sea, no quiero decir que ahora tiene que salir y surgir un grupo y hacer un Mozambique para perpetuar, no. Pero sí no debemos dejar morir. Ya, dice el maestro que está abierto a hablar sobre el tema siempre, sobre Abacuá, la religión y a lo que él pertenece. Ya le dedicaremos un tema a eso, maestro, para que usted se exprese y bote toda esa energía que siempre tiene, nos tiene a piel, a flor de piel. Entonces, ¿qué pasa? El ritmo Mozambique, si usted va a Cuba y dice, ¿ustedes conocen Mozambique? Te van a decir sí. Quizás no las nuevas generaciones, ojo, porque esto es una cuestión generacional. Cuando yo trabajé en Cuba, yo viví en Cuba hasta el año 92. Después me radiqué fuera de Cuba. Pero hasta ese año existían el movimiento de artistas aficionados y era un movimiento muy fuerte. Quizás ahora con esta situación que está pasando haya bajado un poco la fortaleza de este movimiento de aficionados, pero aún sigue, ojo, aún sigue. Pero si usted le pregunta a alguien de mi generación, lo que somos ya cincuentones, sesentones, sobre el Mozambique, la gente va a decir, oh, sí, claro, pero yo la floco a María Caracoles. Porque María Caracoles fue el Mozambique que el cubano como que hizo, fue la música representativa. Y cuando tú dices María Caracoles, todo el mundo dice Pello la Afrocán. Entonces, el movimiento artistas aficionados fue y es muy importante en la cultura cubana. ¿Por qué? Porque este movimiento está regado por toda Cuba y se atiende a través de las casas de cultura, que son los centros promotores y reproductores. Ojo con lo que estoy diciendo. Ellos promocionan la cultura cubana, puede ser cubana, latina, internacional. Para eso existen las casas de cultura, son centros de promoción, pero al mismo tiempo son centros de reproducción. O sea, ellos reproducen lo que ellos han escuchado, los que le han dicho sus maestros. Por eso yo digo que siempre es importante que la persona que se dedique a enseñar tiene que estar bien clara de lo que dice y bien segura. ¿Por qué? Porque lo que tú digas va a marcar un antes. Dice Diana, sí, maestra, María Caracol es el clásico más importante del ritmo Mozambique. Gracias, Diana. Entonces, todo lo que un profesor, un promotor, un bailarín, un bailador, fíjense cuántos nombres se pueden utilizar. Voy a meter hasta los inflantes. Yo le digo inflantes a la gente que inventa, a los inventores de la cultura cubana. Hay que tener cuidado porque lo que tú dices, lo que sale de tu boca, siempre marca un antes y un después. Entonces, de esa manera es que yo pienso, Sonero del Sur, que se puede perpetuar el trabajo de mantener el ritmo Mozambique en la cultura cubana. Le repito, ahora le leo, maestro, le repito, estamos haciendo el trabajo de mantener esos ritmos, por eso hemos creado páginas, por eso estamos subiendo constantemente videos, información y eso. También hay que darle gracias a Diana por el trabajo que ella hace, porque señores, que quiera saber de cultura cubana, lo que pasó, lo que no pasó con la salsa en línea, lo que le llaman on tour y todo lo demás, vayan a hablar con Diana. Gracias, Sonero del Sur. Yo les doy mi punto de vista porque yo me he dedicado a investigar, porque está bien, yo me gradué, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo en verdad yo soy bailarina clásica.
Yo me gradué en el ballet de Camagüey, pero por una necesidad que tuvo la ciudad, me regresé a mi ciudad a trabajar como profesora. Y como yo tenía la base de ballet clásico, técnica y folclore y algo de contemporáneo, pues me solicitaron para que atendiera a los instructores en la provincia de Santiago de Cuba. Y ahí yo pasé a ser metodóloga, por lo tanto tuve que practicar, tuve que ponerme en función del folclore, porque les voy a explicar también para que conozcan, porque todo el que ama la cultura cubana tiene que conocer más o menos cómo funciona la cosa. Existen las escuelas de arte y las escuelas de instructores de arte. Impresionante y de manera no sé por qué, siempre el ser humano le busca la quinta pata al gato. Y cuando ustedes decían, yo soy profesor de arte, y todo el mundo, ay, cuando te decía, tú eres instructor, todo el mundo como diciendo, es menos que yo. Y no, tienen la misma importancia los dos. Solo que una carrera dura 8 años y una carrera dura 4, y después tú quieres seguir superándote, vas a estudiar en un estadio superior. Pero el instructor de arte, tanto el profesional o el profesor de arte, tienen el mismo valor. Pesan lo mismo. Hay buenos y malos profesores de arte y hay buenos o malos instructores de arte. Todo depende lo que tú quieras hacer para tu vida, lo que tú te propongas hacer ante la vida. ¿Me entiendes? Entonces, eso también es importante que se conozca, porque en verdad el trabajo fuerte y de base que se hace hoy por hoy en Cuba se hizo, se hace y se hará, se le debe a los instructores de arte, de música, danza, teatro, artes plásticas y todas las manifestaciones artísticas. Yo no le veo ningún tipo de diferencia, pero es bueno que ustedes también lo sepan. Si aman la cultura cubana, hay que conocer los pros y los contras. Hay que saber de qué estamos hablando, hay que saber qué se dice. Y vuelvo y le digo, la cultura, trabajar y amar la cultura cubana, no solamente decir, ay, a mí me gusta el casino, ay, a mí me gusta la cultura cubana. No, hay que tener sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos de todos, ya sean cubanos, ya sean de otras nacionalidades, cuando necesitamos que ustedes nos apoyen en alguna campaña, todo el mundo hace así y levanta la mano como Poncio Pilates. Y eso no es ser leal a una cultura. Si usted va a amar una cultura, ya sea la cubana, la africana, la haitiana, la japonesa, cualquier cultura que usted ame y quiera enseñar, tiene que ser comprometido con ella. No digo que se pelee y que vaya a hacer una guerra por el ritmo, pero sí que apoye con aportes, con fotos. Si hay que hacer una campaña, hagamos una campaña, ¿me entienden? De eso se trata. Ahora voy a hablar lo que dice el maestro Hidalberto. El maestro Hidalberto dice, el ritmo es un símbolo y representa un momento muy importante en nuestra historia. No se interpreta hoy con frecuencia, pero está presente en toda la expresión afro. Él se está refiriendo al Mozambique, que hoy por hoy la gente no lo interpreta como baile o como música, pero sí ha marcado grandemente en otros ritmos de Cuba. Y vuelvo y le digo, si usted dice Mozambique, la gente va a saltar enseguida y te va a decir, claro, es un ritmo cubano, pero el Afrocan y el ritmo que más se conoce, o sea, con el que más se hizo conocer él, fue con María Caracoles. También es importante decir que en todo país existe un proceso sociocultural, político, ideológico y todo lo que lleva implícito una sociedad en desarrollo. Pello el Afrocan, cuando surge este ritmo como tal, mucha gente lo asoció como que él lo había hecho por la zafra de los 10 millones en Cuba. No, el ritmo estaba creado por coincidencias del destino, por coincidencias del mundo, por coincidencias históricas, cae justamente en la época de los 10 millones, que era la zafra azucarera está en su apogeo. Para esta época también aparece el nombre de los bambán, que muchos no saben por qué se llama los bambán, y los bambán, su nombre viene precisamente de eso. Porque la constante
el constante trabajo que había en ese momento, se puede decir, la constante divulgación era de que la zafra de los 10 millones tenían que ir. Cuba siempre fue muy dependiente de la caña azucarera y de la caña dependía el desarrollo. Entonces decía, me acuerdo que el eslogan decía, yo después lo escuché porque yo nací en el 62. La zafra de 10 millones de que van van, y de ahí se le ocurrió a Formel ponerle el nombre a los van van. Y en este caso, igual, porque hay una foto donde aparece Pello el Afrocán con Fidel Castro. Y hay mucha gente que dice: No, porque los mochos de la política, señores, en todo el mundo, Cuba no es una excepción, y eso tienen que tener claro toda la gente que habla de Cuba. Todos los movimientos históricos, revolucionarios o neoliberales o fascistas, todos los tipos de sociedades que han existido, tienen un momento histórico y quieran o no, de una manera directa o indirecta, la cultura calza con ese momento histórico que se está viviendo. Entonces aparece esa foto del Pello con Fidel. Creo que están en un cañaveral. Entonces, nunca falta aquel visionario y entonces comenzó a mezclar la forma de bailar del Mozambique como si estuviera cortando caña. O sea, bajaba y lanzaba la caña. Entonces, de ahí por eso empezaron los movimientos altos de brazo. Y ahí yo le pregunté por eso a Pellito. Dice el maestro Hidalberto, así fue, coincidencia, pura linda conexión con la historia, que al mismo tiempo llegaron grandes creaciones. Sí, lo digo, lo reafirmo, Cuba ha tenido momentos históricos muy importantes, definitorios de nacionalidad, idiosincrasia, a favor o en contra. Eso es lógico en toda sociedad, porque la gente siempre critica a Cuba, que si la revolución, que si no. Yo no hablo de política, pero sí quiero dejar claro que los momentos históricos coinciden con las manifestaciones artísticas y muchas veces son a favor o en contra, pero no se pueden separar. Y cuando se habla de ritmos, cuando se habla de religión, cuando se habla de cultura, cuando se habla de tradiciones, hay que mencionar los momentos históricos en que surge cada baile. ¿Por qué? Porque todas estas características que están por fuera de la cultura influencian en la forma de bailar, en la forma de expresarse, en la forma de hacer la reproducción, los ritmos, en la forma de cantar. El son era un máximo exponente de cuando los mambises, y si usted escucha las letras, lo que pasa es que hoy por hoy hemos perdido la capacidad de escuchar. La gente no escucha las letras, la gente baila y se vuelve loco, pero las letras. Cuando lo haces, por algo tienen letras, porque es un sentimiento, es una vivencia, o le pasó a un amigo, o le pasó a otro. Y esas cosas hay que verlas. Uy, me emocioné, me está subiendo la presión. Ay, esas cosas hay que verlas, no se pueden ver aisladas, ¿me entiendes? Entonces, esto era importante que lo dijera. También quería aclarar, perdón, que el ritmo Mozambique comenzó a trascender de una manera impresionante. Y grandes músicos, Eddie Palmieri tocó Mozambique. Ay, yo no quiero decir nombres para no equivocarme, pero les voy a subir un video que yo preparé sobre Pello, donde él habla de que muchos músicos a nivel internacional empezaron a interesarse por ese trabajo que hizo. Tan es así que hay un viaje que se hace a Europa, creo que fue a Francia, donde Pello fue con toda aquella orquesta y fue sensacional. Con decirle que hasta a Japón llegó el ritmo Mozambique y había que ver la forma en que los japoneses tocaban este ritmo. El Pello hizo grandes clases magistrales del ritmo Mozambique en Japón, y ustedes saben que los asiáticos tienen una forma muy especial de aprender, son muy fieles, son muy comprometidos con lo que hacen.
Y así comenzó el ritmo de Pello a viajar y a hacerse muy conocido a nivel internacional. Entonces, es más que loable que se le reconozca. Y recuerden que ya se lo dije al principio, pero a los que no habían llegado, que este ritmo surgió el 6, surgió no. El ritmo Mozambique ya se venía, como decimos en Cuba, se venía cocinando. A ver, dice Diana, aquí nace el grupo Mozambique, están todos invitados para acompañar a su heredero y ejemplar continuador, Pellito el Afrocan. El próximo 6 de julio cumplirá 58 años. Diana, ¿quién cumple 58? ¿Pellito o el ritmo? Ay, Diana les dejó el link para que ustedes vean la información de la cual estaba hablando. Le estaba aclarando y recordando que precisamente se eligió este día para celebrar el Mozambique porque fue el día que el Pello salió. Ah, el ritmo, gracias. El ritmo va a cumplir 58 años. Ah, qué interesante. Yo le llevo un año entonces. Es el día en que Pello sale por vez primera, fíjense. Ya él había hecho varios Mozambiques. El primero fue el Mozambique número uno. Pero él sale a la escena. Él sale allá a decir, bueno, llegó Pello el Afrocán con su ritmo Mozambique. ¡Pam! Y llegó y se presentó en ese programa que le había dicho que se llamaba Programa Casino Alegría, bajo la conducción maravillosa, estelar, genial y única de Consuelito Vidal, y que era un programa de todo tipo de manifestaciones artísticas. Y es ahí donde ya Pello comienza a decir, bueno, de aquí para adelante el ritmo Mozambique está ya en escena. También ya a partir de esa época, de los años 60 hacia adelante, el Pello se dedicó a expandir el Mozambique por toda Cuba. Y entonces en cada ciudad, si no había un ritmo Mozambique en los carnavales, la gente no se sentía realizada. ¿Por qué? Porque la gente como que asocia a carnavales, Pello, aunque no se hizo con el fin del carnaval, o sea, no lo hizo para que fuera un ritmo carnavalesco, pero sí con su sal y pimienta, para que fuera masivo, para que fuera bien popular como su nombre lo indica, él lo llevó a los carnavales. ¿Por qué? Porque en los carnavales es donde está la mayor concentración de público. Bueno, dice Diana aquí que el ritmo Mozambique cumple 58 años de creado y que él debuta en el 63, es lo que estaba explicando, pero es el 6 de julio. Pero que él debuta en la universidad, como también había explicado, con los carnavales de ese año, del año 63. Correcto. Bueno, lo que ya yo había hablado anteriormente, Diana, ya esto yo lo había explicado, pero bueno, es bueno que también se diga. Otra cosa importante que hay que rescatar, el Pello hizo esta agrupación musical, o sea, él tuvo su concepto, pero ya había una agrupación que en el año 60 o 61, en Santiago de Cuba, ya había una agrupación con este tipo de interés. Con este tipo de interés, no, con este tipo de formato. Si bien no tocaba ritmo Mozambique, por supuesto, porque eso fue una creación única y exclusiva de Pello el Afrocán. Única y exclusiva de Pello el Afrocán. Pero sí en Santiago de Cuba, ya el excelentísimo maestro músico cubano, bueno, sanluisero, después se fue a vivir a Santiago de Cuba y que aún vive, hizo una agrupación con el nombre y que se le conoce, que aún existe, como Los Tambores de Bonne. Ahí ustedes solamente van a escuchar pura percusión, también lo puede encontrar en Facebook.
También está su hijo Ángel Bonne, Ángel Heriberto Bonne, que vive en La Habana, que es un músico talentoso, multiinstrumentista, fue flautista de los Bambam, ahora está tocando en solitario y se sigue perpetuando porque tiene un hijo también músico que hace presentaciones con él. Entonces, Peyo Lafrocán tenía el conocimiento que existía en en Santiago de Cuba, muy lejos de La Habana, una agrupación con este formato, y él hizo su formato en La Habana, pero con su ritmo mozambique. Con la idea, con la genial idea que le dije, fue el primero en darle el verdadero valor a los percusionistas. También incluyó a los trombones, dándole un papel muy importante en lo que es su desarrollo musical, que aparecían en escena también, era un grupo inmenso de trombonistas, más sus bailarinas. Recuerden que para esa época los grupos musicales solamente tenían a sus solistas y sus percusionistas. Bueno, perdón. Aquí dice el maestro Hidalberto Alcalá, también por el diseño orquestal de Pello, tan similar al diseño orquestal de las congas en el carnaval, es la razón de uso mucho de apoyo dentro del carnaval, sin decir una vez más que el ritmo conga es parte del Mozambique. La secuencia de los metales también apoya en esto. Perfecto, maestro, corrobora lo que yo dije anteriormente. Además, el pello lo reconoce, el pello lo dice. Una de las congas que tuvo mucha influencia en el Mozambique fue la chambelona, una de las primeras congas de Cuba, de La Habana. Sus bailarines, sí, también lo dije, gracias Diana, una negra, una blanca, uno, dos, eran cuatro o cinco bailarinas, Diana, una negra, una blanca y una mulata. Yo creo que eran, le voy a decir ahora cuántas muchachas eran. Yo creo que eran blanca, negra, mulata y rubia. Yo creo que eran como cinco, Diana. Ah, dice Diana que en principio eran tres bailarinas cuando surge el ritmo. Hay un video muy interesante, le voy a decir cómo se llama. Nostalgia Cubana. Se dice Nostalgia Cubana, Pello el Afrocán en Mozambique, donde aparece un artista mexicano muy famoso. También, como les decía anteriormente, al comenzar el viaje, hola Fabiana, cuando la cultura cubana comienza a expandirse, México, por supuesto, México, por supuesto, era un país que no podía faltar. Uno, dos, tres. Bueno, en esta nostalgia de Pello Lafrocán ya aparecen cinco mujeres: blanca, negra, blanca, negra, mulata, china, y la otra no sé distinguir, pero se lo voy a dejar dicho porque a mí me gusta explicarle bien para que ustedes sepan. México también se hizo eco de la difusión del Mozambique, pero ya le digo, no hubo un país, bueno, no voy a ser tan exagerada, pero no hubo un continente donde no llegara el ritmo de Peyo Lafrocán. Y grandes músicos reconocidos, virtuosos de la época que tocaban jazz, sobre todo de Estados Unidos, que le tocaran, por supuesto, se pedía la licencia, se pedía el permiso para tocar este ritmo. Y Peyo era una persona, según nos habla su nieto, era una persona muy querida, era una persona muy de pueblo, era una persona muy, muy de piel. Dice el maestro Hidalberto Alcalá, yo le digo el sensei de la rumba, que la intención clara de dejar ver nuestra mezcla racial sin diferencias. Muchos criticaron esto, pero fue muy claro y hermosa acción del Pello. Por eso les decía al principio que una de las
de los aspectos fundamentales que yo resalto de este gran hombre, de este Pello el Afrocán, es precisamente esto. Ya él venía luchando contra los prejuicios, no solamente él. Recuerden que la mayoría de los músicos cubanos surgieron de barrios que se le llamaban en aquella época barrios marginales, y que mucha gente, sobre todo la llamada sociedad blanca, los tenía encasillados y decían que si eran músicos, negros y percusionistas, eran asesinos, ladrones y sinvergüenza. Ya estos músicos venían luchando contra estos estereotipos. Y un papel fundamental, y como diríamos en Cuba, una galleta sin mano a la sociedad de esa época y hasta el día de hoy, fue demostrar que las migraciones que hoy por hoy existen, que son necesarias para la vida, para una cultura de un país, de una religión, de un mundo, las migraciones son importantes y definen parte de nuestra idiosincrasia. Y él demostró con este talento, con esta visión futura y muy adelantada para su época, puso las bailarinas y estas bailarinas respondían a una etnia cultural de piel, de religión o de cultura que existían en Cuba, chinos, blancos, negros, europeos. Y eso es una de las grandes virtudes de nuestro querido Pello, que yo se lo aplaudo. Y como le digo, el ritmo Mozambique, señores, es fantástico. Yo le voy a hacer una petición, a lo mejor, gracias a esas migraciones conocemos tan bella cultura. Asimismo, a mí me gustaría hacerle una petición a ustedes, maestro Hidalberto, usted no me puede decir que no. Me gustaría que suban a esta página un pequeño video bailando Mozambique. Dice Normoranza que ese estereotipo lo escribió Fernando Ortiz en su primera etapa. Menos mal que con el tiempo Fernando Ortiz fue cambiando. Bravo. Bueno, les estoy pidiendo Norbonanza, Fabián, los chiquillos del Perú, los chiquillos de Argentina y el maestro Hidalberto, que no puede faltar, que suban un pequeño video bailando Mozambique. Escuchen la música, miren los videos de Pello, porque él fue el creador, y ahí él enseña a bailar. Yo voy a subir un video también bailando. Yo el año pasado subí uno, ahora este año voy a subir uno porque ahora estoy más gordita. Entonces voy a subir el Mozambique de la cuarentena. Estoy rellenita, estoy más gordita, así que, por favor, respeten la cuarentena porque he subido de peso y me imagino que muchos también por allá. Y me gustaría que subiéramos un pequeño video. Vuelvo y le repito, no hay que ser técnico, no hay que tener una escuela de 8 años, ni técnica, ni grandes brazos para bailar el Mozambique. El Pello lo dejó claro. Es un baile popular, es un baile hecho para el pueblo. ¿Me entienden? Es un baile para que la gente disfrute, para que la gente lo goce. Señores, y si usted abre sus oídos y escucha esos tambores, es innegable echar un pie. Hay muchos Mozambiques, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, el María Caracol, el que todos conocen. También hay otro que se llama Mozambique Iliana, que él se lo hizo a una de sus hijas, creo. Y eso también marcó un hito, porque a partir de que el Pello sacó ese Mozambique, muchas de las chicas que nacieron en esa generación se llamaban Iliana. Para que ustedes vean que la cultura influencia de manera directa o indirecta. Y entonces, seguro que tú naciste en la época del Mozambique, porque es así. También tuvimos una época de que llegaron los nombres rusos, Janowski, George Danka, Just Ladies, y todo eso también fue una parte de Cuba en otra etapa importante del folclore, de la cultura y de las buenas costumbres. Y así es, amigo. Entonces, podríamos seguir hablando aquí, pero me gustaría que Pellito el Afrocán sea el que nos dé una buena charla, porque él puede hablar de las vivencias directas.
de las vivencias de su abuelo. Ah, y antes que se me olvide, yo le pregunté a Pellito por qué Pello el Afrocán, qué quería decir Afrocán. Entonces me dijo Miriam, en la religión africana, can es corazón, afro viene de percusión, o sea, se asocia. Entonces era como el corazón de la percusión. Y al Pellito tener esta vivencia con su abuelo en el día a día, hasta que Pello, lastimosamente, aunque es un lugar donde tenemos que ir todos, Pello fallece en el año 2000, pero sí dejó un legado muy importante a su nieto. Le dejó música, le dejó fotos, le dejó escritos. Él todos los días sube un material informativo, material nuevo, sobre su abuelo y lo sube a su página personal, Pellito el Afrocan Junior, y lo sube a la página del Mozambique que hemos creado o que Diana creó para que se mantengan nuestras tradiciones. En el grupo de que les voy a dejar el look, el look, no, el link, ahí aparece todos los ritmos cubanos, los que se conocen, los que los crearon. Lo que no aparezca en esa tabla es puro cuento, puro invento, que estoy en contra de los inventos. Vuelvo y lo repito, estoy y estaré siempre en contra de los inventos y de todas aquellas que intenten distorsionar la cultura cubana. Uno puede hacer una creación artística, pero no inventar. Los bailes y ritmos cubanos están escritos, están patentados, tienen su autor, su creador, tienen su música, tienen su fecha, tienen videos. Así que no me vengan, como dice la canción del maestro Alay, con el cuento de la buena pipa. Con ese cuento a los que no conocen. Y entonces, aquí le voy a dejar toda esa información. Yo por ahora me voy a ir despidiendo. Perdón que tengo, no me tomé mi agüita. Yo me voy a ir despidiendo para dejar el trabajo, la tarea en la casa para ustedes, para que visiten el Facebook o visiten los links que se les va a dejar para que ustedes vean. Y sí quiero porque los que estamos aquí, los nueve que estamos aquí, amamos la cultura cubana. Yo quiero un pedacito, aunque sea la música, o una foto que te hiciste con una foto de Pello, pero me gustaría más un pequeño bailecito. Recuerden, es el 6 de julio. Pero desde ya comencemos a bombardear nuestras páginas y nuestros grupos para que nuestros amigos conozcan, porque otra forma de hacer divulgación es el boca a boca. Yo publico en mi Facebook, etiqueto a varios amigos, y esos amigos, si les gustó, etiquetan a otros, y así se va dando a conocer. Entonces, maestro y Alberto, lo espero para echar un pie. Blanquita, no te voy a permitir que me digas que no sabes bailar Mozambique. Vaya para la página y ponga Nostalgia Cubana y ahí Pello te enseña a bailar. Son pasos muy fáciles. Son pasos muy sencillos. Es baile popular. Es como que tú ahora te vas a un carnaval de México y empiezas a bailar. Hay pasos que repite todo el mundo. Bueno, esos son los pasos. Vaya para allá, practíquelo y suba su videíto. Esto es por amor a Cuba, por mantener el legado de nuestro Pello el Afrocan, por mantener vivas nuestras tradiciones. Y nada, señores, la cultura cubana está ahí. Llegó, se expandió por el mundo todo. Y hay que contar con ella, porque mucha gente la ama, pero no mucha gente la defiende, porque a nadie le gusta buscarse problemas. Pero aquí estoy yo, país por donde pase, país que yo lo voy a defender, sin ofender, por supuesto, no es obligación de que la gente haga lo que yo diga, pero sí es obligación de que escuchen, de que hay cosas que no se pueden cambiar. Porque todo el mundo dice, no, porque los tiempos cambian y que la evolución. Miren, esa es la justificación más pobre que yo he escuchado. Porque si se tratara de eso, cuando nosotros nacimos, yo que nací en el 62, a mí me pusieron Miriam Rodríguez, yo tuve una niñez. Entonces, sí, yo llego a la parte de adolescente, yo no me cambié el nombre, yo seguí llamándome Miriam Rodríguez Lambert.
Llegué a la etapa de mujer y no me he cambiado el nombre. Sigo llamándome Miriam Rodríguez Lambert. Y hasta que me muera, me voy a llamar Miriam Rodríguez Lambert. Entonces, a mí no me vengan con esa historia de que hay que cambiar los valios para que sean aburridos, porque entonces todos seríamos unos aburridos, porque tenemos un nombre desde que nacimos. Y yo siempre pongo estos ejemplos, porque no se puede mirar aquí a donde llega la nariz. Hay que mirar un poquito más allá. Eso ocurre también con los himnos nacionales de cada país. Los himnos surgieron en un momento histórico y están y representan a ese país. Bueno, los bailes y los ritmos cubanos surgieron en un momento histórico o en el momento que el creador le llegó la musa, hizo el ritmo y ahí están. Entonces hay que respetarlo. Entonces yo pido siempre un mínimo respeto, porque si somos médicos, ingenieros, químicos, farmacéuticos, licenciados, trabajamos en la bolsa y defendemos nuestro trabajo, pues entonces nos toca también defender la cultura y más si vas a reproducir una idiosincrasia y una cultura que no es la tuya. Entonces, mis amigos, ya me voy despidiendo. Ay, a ver. Vamos, que Alberto va a hacer. Yo voy a hacer una clasecita de Mozambique. No, jarabe tapatío no. Blanca, yo te voy a bailar un jarabe tapatío cuando me lo pidas. Pero yo quiero que tú me bailes un Mozambique. Fabi, quiero Mozambique. Blanca, Mozambique. Fabiana, Maestro de Alberto, Lili. La página, Lili, la página en el grupo se llama Tello el Afrocán Ritmo Mozambique. La voy, ahora mismo, cuando termine aquí esta pequeña, este pequeño conversatorio con ustedes, voy a subir las páginas donde pueden revisar. Luisito, México, estoy esperando el video. Sonero del Sur, quiero que bailen, quiero verlos bailar a todos. Norbonanza, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que he ido mencionando por estar en este pequeño conversatorio. Ustedes saben que cualquier cosa, cualquier tema que quieren que toquemos, lo pueden dejar escrito en la página. Decidimos hacer las conferencias o charlas o conversatorios, como ustedes quieran llamarlo, una vez al mes. ¿Por qué? Para que cada uno tenga su momento de esparcimiento, más en Europa, que ahora están de verano y todo el mundo quiere salir, yo aquí sigo encerrada, pero hacer una vez al mes, para que podamos también nosotros, los que nos dedicamos a dar las charlas, a tener nuestro tiempo de relax y también a prepararnos para nuestras charlas. Lo que deseen preguntar, el maestro Hidalberto Alcalá, el maestro Eric Turro, que aunque no tiene tiempo y está a deshoras de nosotros, o el músico, poeta, arquitecto de voces, diseñador, el multioficio Esteban Iznardi, también estamos aquí para lo que ustedes necesiten para aclarar dudas. Y recuerden que también nosotros podemos equivocarnos y también ustedes pueden discrepar de las cosas que nosotros digamos. Para eso estamos aquí, para hablar e interrelacionarnos. Si ustedes saben algo que nosotros dimos por errado, una fecha o un dato, están en toda su licencia de decir, por favor, profe, o no sé, Miriam, me parece que esto no es así, esto es asá. Bueno, ustedes, este grupo se ha hecho para ustedes. ¿Me entienden? Entonces, larga vida el Mozambique, arriba Pello el Afrocán, que viva la cultura cubana, el 6 de julio, día del Mozambique con su creador, salud, larga vida para todos nosotros, cuídense y logremos que todos, todos disfrutemos de nuestra cultura cubana en especial y de la cultura de los países donde ustedes viven. Un beso enorme, los quiero y los voy a dejar con una música de Mozambique. Nos estamos viendo, cuídense mucho, ahí vamos. A ver si le escuchan. Thank you.
Y todo lo que no son tocos se ponen a buscar pareja. Ay, no sube mucho, ¿por qué? Se escucha bajito. Gracias, Norbonanza. Gracias, Gaby, Diana, Blanca, Hidalberto, Lili. Nos vemos, maestro. Sonora del Sur, Fabián Casales. Besos. Besos. Ahí están, ahí se escuchan. Este video es del año 66. La gente va llegando al baile. Gran orquesta, percusión al frente. Ese es un carnaval. Imagínense el nombre, la gente va llegando al baile. Y el Pello siempre bailaba, ojo, en todas las presentaciones, él salía con su selecto grupo de bailarinas y echaba un pie, hay que verlo, y el swing tan rico. ¡Que vive el Mozambique! Con su gorrito particular, nosotros hacemos pachanguita. Y una sonrisa amplia. Fue y es un músico excepcional, el Pello de Afrocampo. Maestro Iván, ya nos estamos despidiendo. Estamos hablando del Mozambique. Me hubiese gustado que hubiese dicho unas palabritas. Pero el maestro Iván Hidalgo está complicado con las crías y aprovechando el verano, me imagino. Salud, maestro Iván. Maestro Iván, necesito un video de usted bailando Mozambique, que me lo suba aquí a la página de La Colmena. Y de Alberto va a bailar, yo también voy a bailar, y es un reto para todos los amantes de la cultura cubana. Bailen o no bailen, tienen que hacerse una foto. Una foto con una música o un video bailando, lo que sea. Pero hay que celebrar el día 6 por todo lo alto. Reiné Díaz, camarógrafo. Miguel Hernández Hernández, mi saludo querido mío. René Iturralde y Jorge Benítez, coordinador. Ahora van a escuchar un Mozambique de el nieto. A ver. Siempre contenta. No, eso no, eso no es Mozambique. Ah, no. Ahí me salió alguien que no era. Esa canción de mi época. Pero era otro ritmo. Ahí ya voy terminando. Iliana quiere chocolate. El ritmo que yo le había hablado hace un ratito. Y Ana quiere chocolate. Y en esa época que se creó, año 1964, la mayoría de las mujeres que nacieron comenzaron a llamarse Iliana. Iliana quiere chocolate. ¡Eso! Miren. Miren el Pello. Miren la orquesta, miren qué gran orquesta. Y ahí está el Pello tocando sus percusiones. Eran 5 tumbadoras. La moda del Mozambique era esa pachanguita. Ahí bailando con la rubia. Él decía que el ritmo Mozambique era caminado, precisamente para disfrutar.
Aquí ahora le voy a poner otro pedacito de Pello en los carnavales en La Habana para que ustedes vean de lo que estábamos hablando. Esto fue en los años 70. Sí, ese arranque, maestro. Miren la cara a la gente del disfrute. Y bueno, amigos, ahora sí ya me despido. Ya los dejo. Un beso enorme. Cuídense. Los quiero. Y un feliz fin de semana. Y me despedí. Chao, chao. Los quiero, los quiero. Los quiero mucho. Salud que haya, porque belleza nos sobra a todos. Chao, 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 chao. Chao, maestro Hidalberto y todos mis niños. Diana, Blanquita, Miguel desde México. Que no se me quede nadie por saludar. Miguel Ángel Hernández. Norbonanza. Sonero del Sur, Fabiana, Blanca Fernández. Gracias, Lili Ortiz. Gracias a todos por estar. Me despido. Chao, chao. Me voy a ritmo de Mozambique. ¡Eso! Mozambique. Mozambique, me gusta y lo bailo yo. Chao, chao. Nos vemos en nuestro debut como Pello el Afrocán, pero bailando el ritmo Mozambique en tiempo de COVID. ¡Chao! Mozambique, Mozambique, me gusta y lo bailo yo. ¡Chao, chao!